En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un saquito tejido a dos agujas para un talle de 18 meses. Este saquito lo van a poder hacer tanto para nena como para varón. Y también vamos a poder hacerlo ya sea con capucha o solamente con un cuellito. Este tutorial fue el ganador de la votación que realizamos en nuestra página de Facebook. Ahora le vamos a pasar las medidas del saquito. De ancho, en la parte del pecho tiene aproximadamente 31 centímetros y en la parte baja 35 centímetros. De largo, midiendo desde la parte del hombro hasta la parte baja, 39 centímetros. Este saquito se puede hacer tanto para nena como para varón y también lo podemos realizar en otros talles. Durante esta semana voy a tratar de terminar el patrón de los demás talles y también para la versión varón. Por lo tanto, cuando esté listo, voy a dejar en la descripción del video el link para que ustedes puedan realizarlos en otros talles. Lista de materiales. Vamos a utilizar 350 gramos de cashmere 11 mil grueso, aguja de tejer de 5 milímetros. Ustedes, si tejen muy apretito, pueden usar de 5,5 o 6 milímetros. Después necesitamos 5 botones, una aguja lanera, también necesitamos una aguja común de coser e hilo de coser también al tono, porque la aguja y el hilo de coser al tono nos van a servir para coser los botones. Después tijera y cinta métrica. Nosotros vamos a hacer ahora la versión para nena. La única diferencia que tienen ambas versiones va a ser que el de varón se va a tejer recto sin hacer aumentos y el de nena van a ver que empieza en forma triangular, es decir, que empieza con más puntos y a medida que vamos tejiendo vamos disminuyendo para que se arme la forma triangular. Vamos a hacer la espalda. Vamos a montar 48 puntos. En este caso van a ver que aquí yo dejo un extremo largo al comienzo porque esto después nos va a servir para hacer la costura. Bueno, una vez que montamos los 48 puntos vamos a hacer 10 filas de punto Santa Clara. Lo común del punto Santa Clara es hacerlo todas las filas al revés. En este caso yo voy a usar, en vez de hacer todas las filas al revés, voy a hacer todas las filas al derecho. Vamos a empezar haciendo, entonces tejiendo la primera fila para que ustedes vean. Vamos a tejer. La primera la vamos a tejer todo al derecho, todos los puntos al derecho. Es decir, sacamos, volvemos a introducir la aguja en el punto y tejemos todo al derecho. Todas las filas. En total vamos a hacer 10 filas. Van a ver cómo vamos tejiendo. Generalmente el punto Santa Clara lo tejen todas las filas al revés. Yo lo hago todo al derecho porque tejer al derecho es más fácil que tejer al revés. Bueno, entonces vamos a hacer 10 filas al derecho, tejidas todas al derecho. De esta forma estamos tejiendo, para que ustedes vean cómo vamos tejiendo. Bueno, tenemos que llegar hasta el final. Terminé de tejer la primera fila, ahora damos la vuelta al tejido y vamos a tejer la segunda fila. Van a ver cómo va quedando después esta forma que es característico del punto Santa Clara. Ahora vamos a tejer la segunda fila también todo al derecho. Yo les muestro la primera y la segunda, que es después cómo se repiten las filas. Hacemos todo al derecho. Van a ver de esta forma. Y vamos tejiendo todo al derecho. En total vamos a hacer 10 filas. Yo solamente les muestro por las dudas si están empezando a tejer para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Van a ver cómo vamos tejiendo de esta forma. Bueno, entonces tejemos ahora hasta el final y tenemos que tener 10 filas tejidas todas al derecho. Una vez que tejimos las 10 filas del punto Santa Clara, es decir, 10 filas al derecho, ahora vamos a empezar a hacer el punto fantasía. El punto fantasía está formado por punto arroz doble y también por una forma de 8 que lo llaman algunos punto perdiz. Bueno, vamos a empezar a hacer la división para poder armar estos puntos y vamos a empezar tejiendo los primeros 13 puntos en arroz doble, que sería hacer el primero que comienza la fila, siempre lo vamos a hacer al revés. Entonces, el punto arroz doble se forma de un punto al revés, uno al derecho.
uno al revés, uno al derecho, uno al revés y uno al derecho. Y así tejemos hasta tener 13 puntos. Entonces hacemos uno al revés, otro al derecho, uno al revés y al derecho. Vamos a contar si tenemos los 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me faltan 2. Hago entonces uno al revés y otro al derecho. Una vez que hicimos los 13 puntos, que son tejidos, uno al derecho, uno al revés, o uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho. Ahora vamos a hacer 2 puntos al revés. Hacemos 1, 2. Y ahora vamos a tejer un punto al derecho y vamos a hacer una lazada de esta forma. Y vamos a volver a tejer en el punto que sigue nuevamente un punto al derecho. Ahora vamos a tejer 2 puntos al revés. 1, 2. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a tejer 20 puntos de arroz. Es decir, vamos a usar 20 de estos puntos para tejer arroz. El punto arroz. Vamos a hacer, el primero lo vamos a hacer al revés. Después al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho y así hasta tener los 20 puntos. Yo voy a ir tejiendo un poco más rápido porque el punto arroz doble solamente tejer al revés y al derecho la primera fila. De esta forma tejemos entonces. Bueno, ahora vamos a contar antes de seguir que tengamos los 20. Van a ver que aquí está la lazada, no nos vamos a perder porque aquí va a estar la lazada, el punto al derecho y los 2 puntos al revés. A partir de aquí empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me faltan 4 más. Un punto al revés, al derecho, al revés y al derecho. Ahí terminé de tejer los 20 puntos. Si queremos, volvemos a contar nuevamente. Nos vamos a dar cuenta aquí, porque aquí tenemos la lazada, y entonces la lazada viene el punto al derecho y vienen 2 puntos al revés. 1, 2. A partir de aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a tejer 2 puntos al revés. 1, 2. Y ahora vamos a tejer uno al derecho y vamos a hacer una lazada y vamos a tejer nuevamente un punto al derecho. Ahora tejemos 2 puntos al revés. 1, 2. Y ahora vamos a empezar a hacer de nuevo arroz doble. En total aquí en esta punta nos tienen que quedar, igual que al principio, nos tienen que quedar 13 puntos. Pero para ver que estamos haciendo todo bien, vamos a contar que tengamos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Justo. Bueno, entonces en este punto vamos a hacer arroz doble. Hacemos el primero al revés, el segundo al derecho y así hasta llegar al final. Vamos tejiendo uno al derecho, otro al revés, uno al derecho, otro al revés, uno al derecho y otro al revés. Aquí termino con el derecho y aquí estaría el punto final al revés. Bueno, esta es la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a realizar la segunda fila. La segunda fila vamos a seguir la secuencia del tejido, es decir, donde haya punto al revés, tejemos al revés y donde haya punto al derecho, vamos a tejer punto al derecho. Solamente el único que va a cambiar acá va a ser el primer punto. El primer punto siempre lo vamos a hacer al revés, es decir, no importa si está al derecho o al revés, siempre lo vamos a hacer al revés. Aquí está, lo hacemos al revés. Ahora seguimos la secuencia del tejido, es decir, todos los puntos que estén al revés los tejemos al revés. Todo lo que esté al derecho, al derecho. Todo lo que esté al revés. Y todo lo que esté al derecho. Entonces, en este caso, seguimos la secuencia del tejido. Van a ver qué fácil. Yo voy haciendo más rápido porque ya ustedes saben que tenemos que tejer como viene la secuencia. Es decir, lo que está al derecho, al derecho. Bueno,
Aquí nos vamos a encontrar, van a ver, 3 al derecho. Entonces voy a tejer 3 al derecho. 1, 2, 3. Y aquí nos vamos a encontrar con un punto al revés. Y aquí está la lazada. Esta lazada que hicimos en la fila anterior la vamos a tejer al revés. Así, de esta forma. Y sigo tejiendo tal cual se presentan los puntos. Nuevamente. De esta forma. Así, tal cual se presentan lo que está al derecho, lo que está al revés. Bueno, así vamos a tejer hasta llegar nuevamente a donde está la lazada. Estamos llegando a donde está la lazada. Van a ver que aquí tengo un punto al revés, voy a tejer al revés y la lazada la voy a tejer al revés. Y sigo tejiendo tal cual se presentan los puntos. Aquí está al revés, aquí al derecho, derecho y aquí de nuevo al revés. De nuevo al derecho y al revés hasta terminar toda la fila. Tejemos tal cual se presentan los puntos. Van a ver que en esta segunda fila par, lo único que tejimos diferente fue las lazadas que las tejimos como al punto al revés. Ahí está. Estoy terminando, llego al final y tejo al último punto. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Van a ver que al comienzo el punto de arroz doble parece un punto elástico, pero eso cambia cuando ahora hagamos esta fila número 3. Vamos a empezar entonces el primer punto a hacerlo al revés como dijimos, y aquí. Si la fila, aquí por ejemplo nos aparece la primera, el primer punto, a ver si se puede visualizar bien, nos aparece el primer punto al revés. Para que sea un arroz doble, entonces, en la fila 3 vamos a cambiar la secuencia. Si hicimos aquí, el primero nos aparece al revés, vamos a tejer al derecho. Y donde teníamos al derecho, vamos a tejer al revés. Van a ver que esa es la secuencia que vamos a ir siguiendo. Ahora, entonces, si esto está al revés, al derecho, y nuevamente al revés. Y así vamos a tejer los 13 puntos del principio. Y de esta forma estamos haciendo el punto arroz doble. Vamos tejiendo, ya van a ver, donde estaba al revés, tejemos al derecho, y donde estaba al derecho, al revés. Estamos llegando al final. Aquí van a ver que ya tejimos los 13 puntos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, después de haber tejido los 13 puntos, van a ver que nos vamos a encontrar con dos puntos al revés. Esos dos puntos siempre se van a tejer al revés en las filas, en este caso en las filas impares. 1, 2. Nunca va a variar eso, porque va a ser una línea después que se va a ir tejiendo todo al revés. Si nosotros miramos desde acá, siempre va a ser al revés toda esta línea. Y si lo miramos del otro lado, siempre va a ser al derecho. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con estos tres puntos. Donde nosotros habíamos hecho uno al derecho, la lazadita, que ahora viéndolo de este lado se ve al derecho, y nuevamente el punto al derecho. Bueno, para formar nuestro punto lo que vamos a hacer en esta fila número 3, vamos a tomar el primer punto del derecho y no lo vamos a tejer, lo vamos a pasar por la aguja. Van a ver, vamos a hacer nuevamente. Tomo el punto, lo paso, no lo tejo. Y ahora voy a tejer los dos que siguen, dos puntos al derecho, de esta forma. Y lo que voy a hacer ahora, vamos a ver que se enfoque bien la cámara. Bueno, ahora el primer punto que yo no tejí, que lo dejé libre, voy a pasar ese punto por los dos puntos, de esta forma. Van a ver, así. Van a ver que me van a quedar dos puntos, porque el que no tejí, lo pasé por los dos puntos por arriba. Bueno. Ahora vamos a seguir de nuevo con la secuencia. Aquí vamos a tener dos puntos al revés, como siempre. 1, 2. Y ahora a partir de aquí van a empezar los 20 puntos del punto arroz doble. Si aquí estaba al revés, ahora voy a tejer al derecho. Es decir, en la fila 3 siempre vamos a hacer en contra de lo que está tejido. Aquí al derecho, aquí al revés. Y ya la secuencia es fácil. Es decir, donde hay al revés, tejo al derecho, y donde está al derecho, tejo al revés. De esta forma voy a tejer los 20 puntos. Siempre las primeras filas van a ser más difíciles que las otras porque estamos marcando la secuencia del tejido. Bueno, vamos viendo que estamos haciendo bien. Tenemos que tejer 20 puntos
para hacer el punto arroz doble. Bueno, estamos llegando aquí. Aquí serían los 20. Vamos a contar. Vale, que ya aquí ya se va formando también la hilera de dos puntos al revés, que esa siempre se va a tejer la misma. Bueno, a partir de aquí contamos que tengamos 20 puntos que serían parte del punto arroz doble. Bueno, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a tejer dos puntos al revés. 1, 2. Y vamos a hacer ahora de nuevo el punto este que es donde está la lazadita, donde hicimos la lazada. El primero son tres puntos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que a nosotros ahora en este lugar nos quedaron tres puntos al derecho. El primero lo voy a pasar, no lo voy a tejer, directamente lo paso para la otra aguja. Y ahora voy a tejer los dos puntos al derecho, el primero y el segundo. Ahora, el punto que yo no tejí y que lo pasé directamente a la aguja, lo que voy a hacer es tomar de nuevo con la otra aguja y pasarlo por los dos puntos, de esta forma. Y queda así. Y van a ver cómo quedó, de esta forma. Ahora, vamos a tejer nuevamente los dos puntos al revés, 1, 2. Y aquí nos va a quedar los 13 puntos para hacer el elástico, el punto arroz doble. Ahora hicimos, como les dije, en la tercera fila vamos a contrariar todo lo que veníamos haciendo. Si aquí estaba al revés, aquí vamos a tejer al derecho. Y a donde estaba el derecho, al revés. Y así vamos tejiendo hasta llegar al final. Ah, está bien. Así vamos tejiendo y vamos a llegar al final contrariando todos los puntos. Aquí el último también, vamos a tejer el último punto siempre al revés. Es decir, yo tejí esta al revés y ahora que viene también al revés. Eso para que ya tengan una indicación en cuanto a los puntos de los extremos. Bueno, ya tejimos la fila número 3. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 4. Aquí la fila número 4 la vamos a tejer tal cual bien se presentan los puntos. Es decir, empezamos siempre con el punto al revés, siempre para el comienzo. Y después empezamos a tejer tal cual se presenta el punto. Aquí está el derecho, entonces al derecho. Aquí al revés, aquí el derecho, aquí al revés. Y así vamos tejiendo. Van a ver que tejemos tal cual se presentan los puntos. Y yo quiero llegar hasta donde está la parte de la lazada que hicimos. Van a ver que aquí hay dos puntos al derecho, entonces tejemos dos puntos al derecho. Aquí donde hicimos la lazada, aquí estos dos puntos, cuando sean filas pares, vamos a tejer siempre al revés. Entonces tejemos al revés, de esta forma. Y volvemos de nuevo a seguir la secuencia del tejido. Aquí tengo dos puntos al derecho. Estos puntos al derecho son, en realidad, si damos la vuelta del tejido, son los dos puntos al revés. Bueno, seguimos tejiendo tal cual está la secuencia del tejido. Así vamos a tejer hasta llegar aquí, a esta punta, donde nuevamente les voy a explicar cómo lo hacemos. Llegué hasta donde tengo los dos puntos al derecho. Voy a tejer los dos puntos al derecho. 1, 2. Y ahora aquí van a ver que está el punto donde está la lazada, donde hicimos el paso del punto. Entonces aquí vamos a tejer estos dos puntos siempre con fila par, vamos a tejer al revés, de esta forma. Y ahora tejemos los dos puntos al derecho y tejemos después los puntos tal cual se presentan, de esta forma. Así hasta el final. Llegué al final de la fila y ahora vamos a dar vuelta el tejido. Bueno, a partir de aquí vamos a volver a tejer de nuevo la fila 1. Tal cual la tejimos la fila 1, vamos a volver a tejer. Es decir, que este punto está formado por 4 filas. Son 4 filas que se van a ir repitiendo por todo el tejido. Entonces vamos a volver a tejer lo mismo que hicimos en la fila 1. Vamos a tejer el primer punto al revés, como siempre. Y vamos a tejer aquí lo que estaba al derecho va a estar al revés. Y lo que estaba al revés lo vamos a tejer al derecho. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo como lo hicimos en la primera fila. Se repiten estas primeras 4 filas por todo el tejido. De esta forma vamos a seguir tejiendo. Estoy haciendo lo que hicimos en la primera fila, que es tejer un punto al derecho, un punto al revés.
Aquí ya tejimos los 13 puntos que forman parte del punto arroz doble. Ahora voy a encontrarme con las dos puntos al revés, 1, 2. Y vamos a tejer acá, van a ver que está formándose ese punto de perdiz, que es como tipo un 8, pero con, sería un punto caladito. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos en la fila número 1. Vamos a tejer el primer punto al derecho y vamos a hacer una lazada. Y vamos a tejer el punto que sigue al derecho. Y ahora tejemos los dos puntos al revés. 1, 2. Este puede ser esta parte que les presente un poco de dificultad, pero van a ver que es bien fácil. Bueno, ahora vamos a tejer 20 puntos de arroz doble. En este caso, como siempre, el arroz doble se hace en las filas impares, contrariando lo que veníamos tejiendo. Aquí tejíamos punto al derecho, entonces vamos a tejer punto al revés. Y ahora el derecho al revés, es decir, contrariamos todo lo que tejimos en la fila anterior. Así tejemos hasta tener los 20 puntos de punto arroz doble. De esta forma. Yo tejo rápido porque en realidad esto ya lo bien entendí, ya lo expliqué hace rato, y entonces tejer solamente, van a ver cómo se, digamos, los puntos voy contrariando para que se forme el punto arroz doble. Uno. Y aquí el último, serían los 20. Nos damos cuenta porque ya cuando vamos tejiendo ya vamos a ver sí o sí que se nos va a ir marcando los dos puntos al revés, que ya vienen como una hilera. Entonces eso ya, cuando más tejamos ya nos damos cuenta que sí o sí esos son siempre dos al revés. Tejo los dos puntos al revés. Y aquí van a ver los dos puntos al derecho, entonces voy a tejer uno. Aquí estaríamos donde está el punto perdiz. Hacemos uno al derecho, hacemos una lazada y tejemos el punto que sigue al derecho. Y ahora nuevamente tengo la fila de los dos puntos al revés. Tejo los dos puntos al revés. Y ahora me quedan los 13 puntos de arroz doble. En este caso, como les dije, contrariamos a lo que veníamos tejiendo en la fila anterior. Si está al derecho, aquí tejemos al revés. Y lo que está al revés, al derecho. Y así de esta forma hasta llegar al final. A partir de aquí vamos a tejer la secuencia de la fila. Tal cual, mejor dicho, la secuencia del tejido, tal cual veníamos tejiendo las cuatro primeras hileras, que son las hileras que se repiten por todo el tejido. A partir de aquí, vamos a ir repitiendo las cuatro primeras filas, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4. Ya hice la quinta, entonces ahora que viene sería la fila sexta, que va a ser igual a la 2, la séptima, que va a ser igual a la 3, y la octava, que va a ser igual a la 4. De esa forma vamos a tejer. Ahora, lo que sí, nosotros vamos a ir aquí en este saquito que es en forma más de B, es decir, que es entallada en la parte de la altura de las sisas y en la parte baja es más amplia, entonces vamos a ir haciendo disminuciones. En este caso, vamos a tejer 8 filas y en la novena fila vamos a hacer una disminución. Entonces, aquí ya tejimos 5 filas, así que nos faltaría 3 filas más y vamos a hacer después una disminución y les voy a mostrar cómo vamos a hacer, vamos a ir disminuyendo después. Terminé de tejer las 8 filas, van a ver cómo va quedando ya el tejido y se va viendo las divisiones de aquí del punto arroz doble, aquí la raya o la línea de puntos al revés, aquí el punto perdiz y bueno, ya se va viendo todo cómo va quedando el tejido. Bueno, vamos a hacer ahora unas disminuciones, vamos a hacer dos disminuciones, las vamos a hacer al comienzo y al final del tejido. Primero, antes de comenzar de hacer la disminución, van a ver que hacer disminuciones en punto arroz doble o punto arroz es un poco difícil porque hay que tener en cuenta dónde vamos a hacer las disminuciones. En este caso, nosotros para hacer nuestra disminución siempre vamos a tener en cuenta esto. Van a ver que este siempre, el primer punto vamos a tejer al revés. Después van a ver que este sería al revés y este al derecho. Pero vamos a tener que tomar en cuenta estos tres puntos de acá, sin contar este de al revés. Bueno, este, que va a ser el tercero, se va a tejer al revés. Entonces, el punto anterior, este que tendríamos que hacer ahora, tendría que ser al derecho. Es decir, aquí la disminución vamos a convertir dos puntos, este y este, en un punto. Y en este caso lo vamos a tejer, por la secuencia del tejido, lo vamos a tejer al derecho. Empezamos. Bueno, tomamos la aguja y hacemos, como dijimos, al primer punto al revés. Por la secuencia del tejido,
tomamos en cuenta estos tres últimos puntos o estos tres primeros puntos. Este, el tercero, lo vamos a tejer por la secuencia del tejido al revés. Y entonces estos dos puntos que vamos a disminuir tienen que ser al derecho. La disminución es simple. Vamos a introducir la aguja por los dos puntos. Van a ver que estoy tomando los dos puntos. Y vamos a tejer al derecho los dos puntos. De esta forma. Y van a convertirse dos puntos en uno solo. Y ahora seguimos la secuencia del tejido. Muy fácil. Ahora lo que está, van a ver que está al derecho, va a estar al revés. Nuevamente al derecho y al revés. Y de esta forma seguimos tejiendo el punto arroz doble. De esta forma, así. Así, y ahora tejemos según la secuencia del tejido. Es decir, que tendremos que tejer nuevamente la fila, tal cual hicimos la fila número 1. Ya hicimos los dos puntos al revés, hacemos un punto al derecho, una lazada, nuevamente un punto al derecho y dos puntos al revés. Y aquí el punto arroz doble, como siempre, si estaban al derecho, lo tejemos al revés. Y lo que está al revés, al derecho. Es decir, en las filas impares siempre vamos a contrariar a lo que está tejido. De esta forma vamos a tejer hasta llegar de nuevo hasta la línea de dos puntos al revés. Lo hago rápido porque ya aquí es solamente tejer la secuencia de la fila número 1. Es decir, vamos a tejer los 20 puntos en arroz doble, que son los 20 puntos del centro. Bueno. Aquí nos encontramos de nuevo con los dos puntos al revés, entonces los tejemos siempre al revés. Y aquí estamos con el punto perdiz. Hacemos un punto al derecho, una lazada y nuevamente un punto al derecho. Y seguimos tejiendo la secuencia del tejido. Dos puntos al revés y aquí el punto arroz doble. Es decir, si esto estaba al derecho, en las filas impares siempre contrariamos a lo que venía tejiendo. Entonces, al revés. Al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, y aquí nos vamos a parar. Aquí nos van a quedar un punto para el extremo y dos puntos que vamos a disminuir. Si el último, van a ver que nos van a quedar tres puntos, el del extremo, que ese siempre va a ser al revés, y aquí en estos dos últimos puntos vamos a disminuir. Yo venía tejiendo un punto al derecho, entonces me toca tejer un punto al revés. Entonces la disminución va a ser de esta forma. Vamos a tomar los dos puntos, van a ver que paso la aguja por los dos puntos, y hago directamente un punto al revés. Y transformo dos puntos en uno solo. Y ahora tejo el último punto al revés. Esa es una forma de disminuir. Estamos disminuyendo en la parte de los extremos, que es muy fácil. Bueno, y ahora seguimos tejiendo la secuencia del tejido. Es decir, ahora voy a tejer la fila número 2, que es primer punto al revés. Y ahora tal cual se presentan los puntos, lo que está al derecho y lo que está al revés. Eso siempre va a ser igual, digamos, en las filas pares siempre repetimos lo que es como tal cual está tejido, está o se presenta el tejido. Van a ver que lo que está al revés, tejo al revés, lo que está al derecho. Aquí tengo las dos hileras de punto derecho, tejo todo al derecho. Y aquí, como siempre, cuando está, vamos a tejer al revés el primero y la lazada también al revés. Y la otra y el punto al revés. Y así vamos a ir tejiendo, de esta forma. Ahora lo único que hacemos es seguir la secuencia del tejido. Y a partir de aquí, de que hicimos las disminuciones, vamos a tejer 9 filas más. Nos vamos a encontrar nuevamente para hacer otra disminución en la fila número 19. Entonces tejemos hasta tener 18 filas y en la fila número 19 vamos a volver a hacer una disminución. Terminé de tejer la fila número 18 y ahora vamos a tejer la fila número 19. En la fila número 19 vamos a volver a hacer una disminución. Vamos a disminuir dos puntos. Y lo vamos a hacer aquí y aquí. Antes lo habíamos hecho en este costado y aquí en el otro costado. Ahora la segunda disminución o fila en la cual vamos a hacer una segunda disminución va a ser en esta fila y en estos lugares. Bueno, vamos a empezar. Y esto tenganlo en cuenta también en cuanto a la disminución cuando vayan a hacer otros talles, que siempre la disminución la vamos a hacer de la misma forma. Agarramos, hacemos el primer punto al revés y vamos a ver
la secuencia del tejido, acuérdense que siempre en las filas impares contrariamos, en el caso del punto arroz doble, lo que está tejido. Entonces, si aquí está al derecho, aquí va a estar al revés. Y vamos tejiendo. Al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho y al revés. Seguimos tejiendo. Llegamos al lugar donde están los dos puntos al revés, así que tejemos los dos puntos al revés. Desde aquí ya van a ver el tejido es más visible y ya nos vamos dando cuenta dónde tenemos que tejer los puntos, entonces es más fácil. Bueno, aquí lo que hacemos cuando tenemos tres puntos al derecho, acuérdense, la secuencia del tejido es pasar el primero por la aguja sin tejerlo y tejer los dos que vienen. Tejo dos puntos al derecho y el que no tejí paso por arriba de los dos que tejí, de esta forma. Y ahora tejo los dos puntos al revés. Bueno, nosotros dijimos que las disminuciones las vamos a hacer aquí y aquí. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta, al igual que hicimos la otra disminución, qué punto tendría que... Vamos a tomar en cuenta esos tres puntos. Y vamos a ver en el tercero qué punto tendríamos que hacer. En este caso, como están al revés, aquí tendría que ir al derecho. Entonces, estos dos primeros los vamos a disminuir al revés, de esta forma. Al revés, porque el que viene aquí tiene que ser al derecho. Y ahora seguimos tejiendo normalmente. Van a ver qué fácil es hacer las disminuciones. Tejemos todo en punto arroz doble hasta llegar a la puntita. Mejor dicho, hasta terminar esta fila. No es fila, mejor dicho, este cuadrado de arroz doble. O esta franja, mejor dicho, bueno. Aquí está, seguimos. Van a ver, nos van a quedar aquí. Aquí nos quedaron dos puntos que pertenecen al punto arroz doble. Bueno, yo el último que hice fue uno al revés. Entonces aquí voy a hacer dos al derecho, de esta forma. Y van a ver que ya hice dos disminuciones. Disminuí uno aquí y otro aquí. Y no se deformó el tejido, sigue la misma secuencia y no cambia nada. Y ahora continuamos con la secuencia del tejido. Es decir, donde tenemos dos puntos al revés, seguimos tejiendo los dos puntos al revés. Y aquí, cuando tenemos los tres puntos al derecho, acuérdense que levantamos uno, pasamos, mejor dicho, el primer punto y luego tejemos los dos puntos al derecho, de esta forma. Y después pasamos el primer punto que no tejimos por arriba de los dos. De esta forma. Y ahora seguimos tejiendo como la secuencia del tejido, es decir, dos puntos al revés. Y aquí viene la franja de punto arroz doble, entonces contrariamos todo lo que veníamos tejiendo. Al derecho, al revés, al derecho y al revés. Y así hasta llegar al final de la fila. Van a ver que estamos llegando al final. Y bueno, de esta forma, como verán, hicimos las disminuciones en este lugar, aquí y aquí. Ahora vamos a tejer hasta la fila 28 y después en la fila 29 vamos a volver a hacer de nuevo otras disminuciones. Ahora voy a tejer la fila número 29. Acuérdense que nosotros venimos contando las filas desde este lugar. Bueno, aquí vamos a hacer disminuciones y lo vamos a hacer en este extremo y en este otro. De esta forma. Nosotros las disminuciones van a ver que no las vamos haciendo todos los extremos, sino que la anterior la hicimos aquí. Esto es por una cuestión de que tenemos un dibujo, digamos, nuestro punto de fantasía está armando un dibujo. Entonces, si nosotros tejiéramos todos de aquí, entonces cuando lleguemos a la parte de la sisa nos va a quedar esto. Y si hacemos la sisa, tendríamos que comer estos puntos y estos, y entonces esto nos quedaría como la espalda, lo cual no quedaría bien porque quedaría antiestético. Entonces vamos disminuyendo aquí y aquí, de esta forma cuando lleguemos a la parte de la sisa, nos va a quedar algo más bonito. Bueno, seguimos entonces con la fila número 29, donde vamos a hacer las disminuciones al comienzo del tejido y al final. Como siempre, primer punto al revés, y vamos a tener en cuenta estos tres puntos. Vamos a ver que el tercer punto, este, está tejido al revés. Entonces tenemos que tejerlo al derecho. Y entonces los dos primeros puntos en los cuales voy a hacer la disminución, los voy a tener que tejer al revés. Voy a tomar los dos puntos, van a ver. Tomo los dos puntos y paso y tejo al revés.
de esta forma y disminuyo. Y ahora tejo la secuencia del tejido, es decir, todo lo que está al derecho lo tejo al revés. Hago al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho. Y aquí están los dos puntos al revés. Tejo dos puntos al revés. Y aquí me encuentro con dos, que es el punto ojo de perdiz. Entonces, aquí la secuencia sería hacer uno al derecho, hago la lazada y nuevamente al derecho. Y nuevamente hago dos al revés. Y aquí tejo el punto arroz doble como se teje. Es decir, que seguimos la secuencia tal cual del tejido en la fila que estemos. Entonces tejemos. De esta forma vamos a seguir tejiendo. Yo lo hago rápido porque ya ustedes a medida que van tejiendo ya se dan cuenta cuál es la secuencia del tejido y cómo tejemos, donde es arroz doble. Tejemos arroz doble. Bueno, aquí están los dos puntos al revés, tejemos dos puntos al revés, que ya en el tejido a medida que vamos avanzando ya se ve visible cuál es la secuencia, no hace falta volver a repetir ni a contar puntos. Seguimos. Ahora está el punto ojo de perdiz, hacemos uno al derecho, una lazada y nuevamente uno al derecho. Y ahora tejemos los dos puntos al revés. Y aquí seguimos con el punto arroz doble, es decir, si esto está al revés tengo que tejerlo al derecho. De esta forma vamos tejiendo y solo nos vamos a detener cuando nos queden tres puntos para tejer. Aquí está, esto voy a tejerlo al derecho y aquí nos quedan los tres puntos. Bueno, entonces hicimos al derecho y el punto que viene tendría que ser al revés. Entonces la disminución la voy a tejer al revés, es decir, voy a agarrar los dos puntos de esta forma y tejo al revés los dos puntos. Y estaría la disminución. Y ahora tejo el último punto que es del extremo y lo tejo como siempre al revés. Van a ver que las disminuciones son muy fáciles de hacer. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo la secuencia del tejido y vamos a tejer hasta la fila 38. Y en la fila 39 vamos a volver a hacer de nuevo otra disminución. Ahora vamos a tejer la fila número 39. Vamos a hacer en esta fila una disminución y la vamos a hacer aquí en el centro, en esta franja del medio del punto arroz doble. Vamos a empezar, como siempre la fila, con un punto al revés. Y ahora seguimos la secuencia del tejido. Es decir, si esto está al revés, esto lo voy a tejer al derecho. Entonces, al revés, al derecho. Y bueno, y ahora es muy fácil porque vamos siguiendo la secuencia del tejido. De esta forma. Yo lo hago rápido porque ya esto ya es como que cuando uno va tejiendo ya sabe lo que vamos haciendo. Es más, lo vamos haciendo de memoria. Bueno, ahora vamos a tejer dos puntos al revés. Y aquí van a ver que tengo los tres puntos al derecho. Voy a pasar el primero y voy a tejer los dos que siguen. Uno, dos. Y ahora paso este punto por arriba de los otros dos. Y ahora sigo tejiendo los dos puntos al revés. Bueno, aquí nos encontramos con la franja del medio donde vamos a hacer las disminuciones, aquí y aquí. Bueno, como siempre vamos a tener en cuenta los tres puntos, es decir, no vamos a fijar ahora en el tercer punto. El tercer punto está al derecho, entonces aquí en esta fila la tenemos que tejer al revés. Si esto lo tejemos al revés, el tercero, estos dos los vamos a disminuir al derecho. Es decir, que yo voy a pasar la aguja por los dos puntos y los voy a tejer al derecho. De esta forma voy a transformar dos puntos en uno solo y lo tejo al derecho. Y ahora el que viene va a ser al revés, van a ver, y ahora al derecho. De esta forma no se rompe la secuencia del tejido y el punto arroz doble sigue tal cual lo veníamos tejiendo. Bueno, ahora tejemos hasta llegar al final de la franja esta de punto arroz doble, donde vamos a hacer la otra disminución. Bueno. Aquí, vamos llegando casi al final. Vamos a tejer un punto al derecho y van a ver que aquí tengo los dos puntos al revés. A veces no nos confundamos que siempre acá vamos a tener los dos puntos al revés
que no se tocan, que son solamente esta fila. Bueno, nos quedaron estos dos. Aquí la última que yo tejí fue al derecho. Entonces estos dos puntos los voy a disminuir al revés. Si esto está al derecho, los disminuyo al revés. Si aquí el último que hubiera tejido estuviera al revés, estos los voy a disminuir al derecho. Bueno, aquí entonces como lo tejí al derecho, estos los voy a disminuir al revés. Es decir, que voy a tomar los dos puntos y voy a tejer al revés. Es muy fácil. Así. Y ahora sigo la secuencia del tejido. Es decir, estos dos puntos al revés. Y nuevamente paso el punto, no lo tejo y tejo los dos que vienen. Al derecho y monto o paso el punto del que no tejí por arriba de los dos. Y ahora sigo tejiendo la secuencia del tejido. Aquí estábamos al derecho, entonces tenemos que tejer al revés. Así, de esta forma. Hasta llegar al final. Y vamos a hacer el último punto al revés. Bueno, de esta forma tejimos la fila número 39. A partir de aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, solamente vamos a tejer todas las filas necesarias para llegar en total a 25 centímetros contando desde aquí. Es decir, desde aquí tengo que tener un largo de 25 centímetros. Cuando lleguemos a los 25 centímetros vamos a hacer después las sisas. Terminé de tejer los 25 centímetros aproximadamente, vamos a medir desde aquí, desde esta punta hasta el tejido y bueno, tiene 25 centímetros. Ahora, también es muy importante tener la medida del ancho, es decir, cuánto mide nuestro saquito y en nuestro saquito, en este caso, 31 centímetros y un chiquitín más. Este saquito es para un talle de 18 meses, es decir, un año y medio. La medida está bien, entonces está perfecto, digamos, vamos bien con la media. Ahora, esto sí o sí, cuando hagamos los otros talles, tenemos que tener en cuenta que esta medida de esta parte, donde vamos a empezar la sisa, sea la medida del ancho indicado. Ahora, si queda más chiquita, la prenda va a ser más chiquita, entonces siempre tenemos que cuidar que nos quede bien esta medida. Bueno, también les quería mostrar cómo va quedando en forma de triángulo la prenda. Ahora, si ustedes quieren que tengan más en la parte de abajo, sea más amplio, entonces hacemos más puntos y después vamos disminuyendo, haciendo más disminuciones, pero si no, estaría bien, digamos, el ancho, que yo considero que está bien. Y ahora, les quería mostrar algo. Van a ver que ya aquí el punto, por ejemplo, Santa Clara, ya por sí, el tejido mismo es más ancho. En cambio, el punto este, Fantasía, es un poco más, digamos, más cerradito. Van a ver que aquí ya, aquí empezamos a hacer las disminuciones, pero miren ya la diferencia entre este y este, como este empezó a achicar antes que este, digamos ya al pasar a este punto ya se achicó. Entonces, para hacer nuestros saquitos, siempre la muestra que vamos a tomar para ver el hilo y la aguja, para después cuando hacer una muestrita, siempre va a ser hacer esta muestrita, este cuadradito, es decir, tejer esto. Y esa va a ser nuestra muestra para después determinar con cuántos puntos vamos a iniciar el tejido. Bueno, después de haber hablado de esto, vamos a hacer ahora las disminuciones de la parte de la sisa. Nosotros vamos a hacer en total, en esta primera fila de disminución, la vamos a llamar, vamos a hacer 3 disminuciones. Entonces yo voy a tomar los dos primeros puntos, van a ver que tomo y paso la aguja. Ahí hice una disminución. Nuevamente vuelvo a poner los dos puntos juntos, vuelvo a introducir la aguja por los dos puntos y paso la lazada. Y ya hice 2 disminuciones. Y voy a hacer una tercera vez más. Vuelvo a poner los dos puntos juntos, tomo con la aguja, los tomo a los dos y paso la lazada. Y ahí realicé 3 disminuciones. Y ahora sigo tejiendo la secuencia del tejido, es decir, lo que está al revés lo tejo al derecho. Y así de esta forma voy a tejer la secuencia como se me presentan los puntos, es decir, aquí ya ustedes ven en cada, por ejemplo, en cada, cuando ustedes estén tejiendo, por ahí no le va a quedar la misma que a mí, la cantidad de centímetros no va a ser la misma, la cantidad de filas, entonces ustedes siguen la secuencia del tejido. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final, vamos a tejer hasta el último punto. Llegué al final, ahora voy a dar vuelta el tejido
y la disminución de este lado, lo voy a hacer ahora al comienzo, de esta segunda fila de disminución. La vamos a llamar segunda fila de disminución, así ustedes no se pierden. Bueno, ahora entonces vamos a hacer como hicimos en este lado. Vamos a hacer, pero en este caso las disminuciones no las vamos a hacer al derecho para allá, sino para al revés. Es decir, en la segunda fila lo vamos a hacer así. Voy a introducir la aguja, voy a tomar las dos puntadas y voy a pasar la aguja. Nuevamente vuelvo a poner el punto con el otro, tomo los dos puntos y paso la aguja. Es muy fácil. Ahí está, dos disminuciones. Vuelvo a hacer lo mismo. Junto los dos puntos, paso la aguja por los dos puntos y tomo la lazada. Y ya realicé las tres disminuciones, que los hice al revés. Bueno, y ahora seguimos tejiendo los puntos como se presentan en esta fila hasta llegar al final del tejido. Llegué al final de la fila, ahora vamos a hacer la tercera fila, también vamos a hacer una tercera fila de disminución. Vamos a dar vuelta el tejido y aquí en este caso vamos a tejer una disminución al derecho, solamente vamos a hacer una, es decir, voy a introducir la aguja y voy a tomar los dos puntos de esta forma y voy a pasar la hebra aquí, de esta forma. Y solamente hacemos una disminución. Y ahora seguimos tejiendo de acuerdo a cómo se presentan los puntos. O la secuencia de tejido en este caso son dos puntos al revés, entonces voy a tejer, mejor dicho, un punto al revés, voy a tejerlo al derecho. Sigo haciendo la secuencia del tejido. Es decir, todo lo que estaba al derecho lo tejo al revés y todo lo que estaba al revés al derecho. Acuérdense que esto es una fila impar. Bueno, y ahora seguimos tejiendo así de esta forma hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4 de disminución. En este caso, como hicimos anteriormente, en la fila número 2, vamos a tejer la disminución al revés. Es decir, voy a tomar los dos puntos y voy a tejerlos al revés. Y de esta forma hicimos una disminución. A partir de aquí seguimos tejiendo en forma normal el tejido, es decir, siguiendo la secuencia del tejido. Bueno, aquí les voy a comentar esto. Bueno, a partir de aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, es decir, que para nuestra sisa hicimos una fila de disminución en la primera, tres puntos, en la segunda hicimos tres puntos acá, en la tercera hicimos un punto acá y en la cuarta fila otro punto acá. En total, por cada sisa aquí hicimos cuatro disminuciones, es decir, nos van a quedar cuatro puntos menos aquí y cuatro puntos menos aquí. Bueno, una vez que hicimos las disminuciones, que son solamente cuatro filas, vamos a tejer ahora todo recto, es decir, directamente vamos a tejer como se presenta el tejido, haciendo la secuencia de tejido, y vamos a tejer hasta tener aproximadamente, desde aquí, contando desde de esta parte, desde la sisa, entre 14 a 15 centímetros. Terminé de tejer los 14 centímetros para la parte de la sisa. Vamos a medir desde aquí, son 14 centímetros y medio aproximadamente. Ahora vamos a cerrar los puntos para formar el hombro y la parte del escote del cuello. Bueno, entonces vamos a cerrar. En este caso vamos a cerrar, por cada hombro, vamos a cerrar 12 puntos aquí y 12 puntos de este lado. Y vamos a tejer estos puntos y lo vamos a dejar en suspenso para después, a partir de aquí, empezar a tejer la parte de la capucha. Bueno, empezamos. Vamos a cerrar con dos puntos, lo vamos a hacer con punto al derecho. Vamos a cerrar uno, paso el punto a la otra aguja y agarro nuevamente dos puntos y los tejo al derecho. Son dos. Paso el punto a la otra aguja, tomo los dos puntos y tejo al derecho. Nuevamente paso a la aguja, tejo los dos puntos, agarro los dos puntos y tejo al derecho. Aquí vamos ya haciendo 4. Vamos a ir contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11, yo creo, y mejor dicho 11, y ahora el último 12. Ahí está, eran 12 puntos. Vamos a contar, si tenemos los 12,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces cerramos 12 puntos para el hombro. Ahora vamos a tejer aquí los puntos restantes y vamos a dejar 12 para este, para el otro hombro. Si queremos, antes contamos, tengo 3, 6, 9, 12. Tengo que tejer, van a ver, esta es la línea de puntos al revés, tengo que tejer hasta aquí, hasta un punto de estos y después aquí tengo que cerrar. Entonces vamos a tejer el tejido tal cual se presentan los puntos, es decir, siguiendo la secuencia de tejido, en este caso, punto al derecho, al revés, es decir, que seguimos tejiendo el punto arroz doble. Acuérdense que en las filas impares contrariamos todo lo que pasa en el tejido. Es decir, si está al derecho vamos a tejer al revés y si está al revés tejemos al derecho. Y estas dos al revés tejemos al revés. Bueno, vamos a contar los puntos y vamos a tener. Vamos a tejer en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Y ahora vamos a cerrar estos puntos que tienen que ser 12. Vamos a contar si nos quedaron 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a cerrar estos puntos. Nuevamente, vamos a tomar, porque venimos tejiendo, al primero lo vamos a tejer, como si fuera que estuviéramos tejiendo normalmente, pero vamos a volverlo a pasar a la aguja y ahora sí lo vamos a cerrar juntos, es decir, vamos a hacer disminuciones. Nuevamente vuelvo a poner, paso el punto a la otra aguja y tomo los dos y saco la lazada. Como si estuviéramos tejiendo al derecho, pero solamente que vamos tomando de dos puntos a la vez. Nuevamente vuelvo a pasar el punto a la otra aguja y tomo los dos puntos. De esta forma. Lo hago de esta forma, así ustedes van viendo cómo vamos cerrando los puntos para formar la parte de los hombros. Así seguimos cerrando los puntos. Paso nuevamente el punto a la otra aguja, tomo los dos puntos y paso la lazada. Nuevamente paso el punto a la otra aguja, tomo los dos puntos y paso a la lazada. Nuevamente hago lo mismo. Y esta sería ya la última disminución. Y de esta forma terminamos de cerrar los puntos. Ahora lo que hacemos es dejar un extremo de este largo, lo cortamos y esto nos va a servir para la costura. Entonces tiramos directamente de la hebra y va a quedar cerrado. Van a ver que esto los vamos a dejar en suspenso para después retomarlos para hacer la parte de la capucha. Bueno, de esta forma terminamos con la parte de la espalda. Ahora vamos a continuar con las delanteras.